Mira, vamos a ver si quitamos volumen, ahí un poquito de la música ¿qué tal? buenos días, Adria. ¿cómo estáis? Eh, por cierto, me encanta Clementine eh, Clementine es lo que era Amarok, ya sabéis, en la versión 1.4, 1, 1.3 cuando Amarok abandonó y se pasó a la, versión, eh, a la versión 2 y luego ya Amarok pasó lo que pasó, ya se convirtió en un mastodonte y luego, pues nació Clementine, que seguía el espíritu de, de, de aquel Amarok. Y, y a Clementine le salió otro Ford llamado Strawberry, ¿no? Porque Clementine lleva un, una eternidad, ¿no? En la, en la 1.4, la nueva 1.4 eh, RC2, ¿no? Pero lleva una, eter una eternidad. ¿Se habrá quedado sin desarrolladores? No lo sé. Aquí hay mucha gente. Pero a mí me encanta, me encanta, me encanta Clementine. Uh -huh. Es una maravilla. Bueno, hoy voy a hablar de Arch. Otra vez dirá, ya está el pesado este con Arch, otra vez. Bueno, sí. Os, este es, perdonadme que sea tan pesado con Arch, pero creo que este vídeo lo. está, la ocasión lo amerita. Que bien hablo, ¿verdad? Lo amerita. Voy a buscar ahora en Google que significa amerita. Y bueno, pues ya fuera de ahora más. Estoy en Ar como veis, en mi equipo que presenté ayer en el vídeo de ayer, en este equipo. En este equipo. Um, en esta torre. Torre, hay una torre genérica y ya está. En este caso, en este gabinete. En este PC de escritorio. Que tenía hasta esta cenada. Pues tengo ARS. Entonces lo he instalado con AR install. Ar -install. Y, y simplemente es, este vídeo va a ser rapidito para que veáis lo que he hecho. Bueno, eh, Arch Install pues, se baja simplemente de, de, su, de su página web eh, bueno, arlinux.org, os vais a download. Y aquí abajo pues tenéis para bajarla por Torrent o para bajarla de manera directa por algún mirror. Y luego tenéis mmm, lo demás ¿no? pues para comprobar el, todo el tema, ¿no? La verificación de, de la ISO, de tener todo por aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo la he instalado con Art Install, Aquí lo dejé el otro día en mi Mastodon. Si me queréis seguir, arroba yoyo308 arroba Mastodon.online. Estoy en la estancia online que ha estado días caída con el tema del aluvión. El tema del aluvión de, de, de gente efecto Elon, los más en Twitter. Y me enfrenté a esto, me enfrenté a esto otra vez, al Ars Install. Es, no es difícil si 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 te sabes manejar la parte más difícil es la de es la de eh, la parte más difícil es la de las particiones por si eh, por si ya tienes unas particiones preparadas, como en mi caso, yo tengo, por ejemplo, esta para la Boutefi, esta para la raíz y esta para media datos. Ya sabéis que no hago home separadas. No hago home, 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 barra home, barra home, barra home. No hago home separada ni home divorciada. <laughs> hago una partición para mis datos, mis cosas, que la monto en media datos. ¿Okay? Entonces yo lo intenté. Intenté con Arch Install eh, hacer, hacer la instalación sobre mis particiones de hacha y fracasé de manera estrepitosa. Bueno, debo decir primero que todo, primero que nada, que la ISO de, de 11 de este mes me falló en mi, en mi PC, en este, me falló. Eh, daba errores al iniciar Python, no sé qué, muchos errores y tenía guardada la ISO de 10 del mes 10 y con esa sí me funcionó. Evidentemente, si instalas con una ISO anterior, como es una instalación online, en línea, para la gente que no sepa inglés como yo, pues te instala lo último, de lo último, ¿no? Yo instalé. Eh, hice instalación con la ISO anterior, pero a la hora de seleccionar mis particiones, que si esta la formateo, esta no, esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo. Pues me lié, me lié, me lié y fracasé. Menos más que no me. que no formateo la partición de datos donde tengo nada. Aquí en datos tengo. Eh, eh, poco eh, isos eh, eh, fondo de pantalla y cuatro mierdas mías nada más entonces digo bueno digo bueno lo que voy a hacer es eh, instalar instalar eh, arch con, con la iso de endeavor, endeavor ende y como el tutorial que tiene el amigo Juan Miñana, el Linux 0 Rante Juan JJ, eh, en la instalación de Indivor, el ISO de Indivor le desmarcas los, los repos de Indivor y los paquetes de Indivor y te, se te queda una instalación prácticamente pura de, de Arch. Y antes de, de quemar el, el ISO al el pendrive de Indivor, me digo, voy a darle otro tiento, otro tiento a, a Arch con el Arch install. Y, lo que hago esta vez, formateo. El, como aquí tengo dos discos duros. En este. En, en este equipo tengo dos discos duros. Formateo. Eh, el SSD. donde va ARS, Lo dejo limpio. Para decirle a Aristal. Tú, tú te vas ahí al SSD y el disco mecánico. No lo no toques. Y de hecho, pues lo que hice, ¿no? Formateé. Eliminé la partición boot en FAT32, boot, boot EFI. Y eliminé la, la partición raíz y la dejé en S4 toda, un, 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 un Evo, un Samsung Evo SSD de 120 GB. Y en el segundo, pues tengo el disco mecánico que tengo en mis cuatro mierdas. Y en el segundo intento sí. Digo, bueno, luego lo que hago es que monto aparte el disco mecánico. De manera manual, que es muy fácil realmente. Monto aparte el en, en, en el F tap en el etc fs tap monto aparte la, el disco mecánico y le asigno el punto montaje una vez instalado ya está. Y así me ahorro de, de cosas. Y es lo que hice, dicho y hecho. Bueno, instalé Arlinux de manera normal y corriente, hija y temerosa de Dios. Todo correcto con la ISO anterior, el del mes 10. En Twitter me reportaron que, eh, que a ellos, a, a algunas personas, no le había fallado la ISO del 11. A mí sí, ya sabéis que cada equipo es un mundo. A mí me puede fallar. Y a ti no te puede fallar. Esto es así. Para que lo disfrutes, para que lo enamores, Esto es así. Entonces ya está es lo que hice. Eh, hice una instalación de AR, eh, seleccioné KDE Plasma, evidentemente es mi escritorio principal, y, pero el, la instalación de KDE Plasma te deja cosas atrás, marcándola. Por ejemplo, el, el visor de Gen, Genwin View, Genwin View, no te lo instala. Eh, el, este, el, el espectáculo, el, lo de capturar pantalla, que le, la, le das con la tecla a imprimir pantalla al teclado, no te lo instala. Solo Pacman man es espectáculo, ¿no? por ejemplo. Y, y tampoco me, una vez instalado, no me salía dándole al, al teclado. Tuve que abrirlo la primera vez aquí desde el menú, buscar espectáculo y ya está. Y luego ya sí, una vez que lo abre la primera vez, sí. Entonces hay paqueticos que no te instala. Por defecto, eh, Arch, Arch install ¿Qué es lo que hice? Instalé Jai, ya sabéis, el Halper para AUR. Que hay, ya tengo un vídeo de cómo se instala Jai. Y en esta ocasión no instalé para Mac de Manjaro. Instalé Octopi. El pulpo. Octopi, Octopi, Octopuso, Octopisa, Octopi, que es una auténtica maravilla. Que yo lo conozco desde tiempos de caos. Una auténtica maravilla. Y en Octopi, pues aquí tenéis una sección. Os vais por aquí, por ejemplo, KD Accessibility. os pone los paquetes por aquí, KD Aplicación. Y aquí vas bicheando si te falta algo. Ok. Eh, Ar, por ejemplo, yo que sé, Lisa, si la quieres, Dragon, Dragon Player, si lo quieres, Dolphin Plugin, etcétera, etcétera. Vas bicheando por aquí. Eh, KD Graphics, por ejemplo. Esto como va todo por, por grupos, secciones, etcétera. Aquí digo, coño, no tengo G Win View. Y tal, lo picas, hace clic derecho, por ejemplo, este clic derecho instalar y ya está eh, color paint también lo he instalado ocular no lo tengo para pdf por dios lo acabo de descubrir ahora mismo con todos vosotros no tengo ocular u ocular pues simplemente, esto me di cuenta en la otra instalación de AR, porque fui a abrir un PDF y me lo abrí con un PDF, no un PDS, un PDF, no, un PDF me lo, y me lo abrí con el navegador, con el browser. Digo, ¿yo por qué me abre el PDF con el navegador? Si Plasma tiene un, un lector de PDF muy bueno. Digo, ¿cómo se llama? Yo creo que se llamaba ocular porque has de bichear con, con el ojo. Te voy a ocular, ¿no? Entonces, simplemente, eh, lo, estando remarcado, yo lo hago así, clic derecho. Instalar. Vamos a instalar. Se nos abre. Se nos abre aquí esto. Eh, paquetes dependencia opcionales. Ok. Por si quieres, este KD Graphic. no me interesa tampoco. Caligra. Uf, no uso Caligra. No uso Caligra, no, no la voy a instalar porque no la voy a usar, bro. no tengo ni idea realmente. Un archiver sí me interesa, ¿no? Vamos a poner un archiver como dependencia opcional, ¿veis? Son dependencias opcionales de ocular. No, si no queráis ninguna, si veis alguna, dice, pues esta me interesa, tan Caligra, por ejemplo, tan... Bueno, voy a marcar Caligra, ya está. A ver, a ver si me enseño a, a, a usar, ya sabéis, esta esta suite de, de programa para no sé, para la gente de, de, de dibujo y cosas de estas. Le doy a aceptar. Y ahora simplemente me quedaría aquí arriba, donde vais a marquita. Aplicar. Los siguientes, 17 paquetes de citas de descargados, tamaño 78 megas, lo podéis. Si picáis aquí en eh, que os salga una terminal y si, no, si queréis que os salga aquí mismo dentro del cuerpo de Octopi o Yo en este sentido sí recomiendo Ostopi mejor que PAMAC porque Ostopi es QT5, rima incluida, puro y duro, y se integra mejor con Plasma, muchísimo mejor, ¿no? Que, que Pamac. Le damos a confirmar así, nos piden nuestra contraseña taca, 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 mi contraseña siempre es la misma, taca, 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 aquí tiene dentro información, archivos, acciones, salida, noticias, ayuda, terminal, etcétera, y de aquí pues vais viendo el tema, ¿no? Esto es una maravilla, por si no queréis, también se puede hacer de la terminal, sudo pasma-s, eh, ocular y, y etcétera. Bueno, y ya está aquí lo que decía, por ejemplo, si nosotros tenemos eh, sombreado eso, veis aquí, información por si queréis información, pom, 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 pom. os pica aquí por ejemplo si queréis saber lo que es ocular, y, oye, viene por aquí. no Esto es una maravilla. otopia es una maravilla de tecnología cuando será mía. Archivos, acciones, salida, eh, noticias, ayuda, veis, aquí sabéis para qué sirven los lo muñequillos, cada, cada cosita, ¿no? los muñequillos esos, y terminal, la salida de terminal, ¿ok? Entonces yo fui bicheando a ver si me faltaban más cosas. Si queréis cosas de Genome, bicho, es aquí Genome. Eh, yo que sé, KD Multimedia. Ah, si me falta algo. Dragon. Vamos a instalar. Elisa, no me. Mm. Elisa. Y talé Camoso, no, no me ha servido. siento. Cada en Live. Camis, wave eh, Vamos a instalar a Dragon y ya está. Venga, Dragon. Ok. Instalamos Dragon, Dragon Player. Y le damos aquí a. a Ok, venga, sí. Venga, Ustopi. Todos estamos aquí, correcto. Vamos con afán, todos a la vez. A buscar con Ainco el dragon player. <laughs> y bueno, y si queréis, yo que sé, si queréis buscar eh, otra cosa, yo que sé, por el nombre. No sé, vamos a buscar, por ejemplo, eh, Exfat, a ver si lo tengo para. Vamos a ponerlo aquí: Información. Y vamos a irnos arriba, donde pone mostrar todos los grupos. Ok. Es fact, Venga, vamos a ir para, para abajo. Ok. Exfat. Venga. ¿Por qué no me lo pone? Debería ponérmelo aquí. Si no. Alza. Eh, ahí está. Que recargue nuevamente. Que recargue. Ok, ya ha recargado todo. Simplemente. Exfat. Y veis, pues tengo Fast Pro, Pro, que es lo que realmente hace falta para participar en luego Si yo quiero buscar, por ejemplo, Pipewire, pues veis aquí todo. Yo he instalado todo lo que te instala. Si durante AR, install, eliges spyware en vez de PulseAudio te instala prácticamente todo. Yo aquí cuatro cositas, menos esto, que ya sabéis que ya no se sé si usa Pipewire wire media sesión, si sino WirePlumber, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tengo todo correcto, todo es todo correcto, y yo que me alegro, ¿no? Y bueno nada más esto también tiene si sí, tiene su configuración opciones ya veis aquí en general listado de paquetes aur backend, icono nada todo correcto bueno octopi lo recomiendo ya sabéis está en aur ya hay menos ese octopi etcétera y entonces con esto he ido descubriendo paquetes que, que, bueno que no tenía que me hacían falta y, y ya está entonces ahora, ¿cómo he hecho para, una vez instalado AR Linux he instalado mi, mi tema de siempre uso, es decir, el, el de que está en, 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 en AUR, en AUR. Uso aquí en tema global Ar, es decir, aplicaciones, uso, eh, venga, Cavantum, ya enseñé en otro vídeo cómo se hacía esto, estilo de plasma, eh, colores, tomo de colores, Ark. En todos los sitios Arcade Arc menos Cabantú, menos que luego en la aplicación de Cabantú tiene que seleccionar Cabantú ar ok. Tipos de letra, Ubuntu 11, como, como en todo, y ya está. Bueno, esto ya no, no quería yo, quería hacer otra cosa. Entonces, ya tengo instalado, instalado Arch Linux. Tengo instalado esto, esto, por cierto, hay que activar el Bluetooth, no se si activa de serie. Yo creo que tenía un documento por aquí. Tenía un documento. Aquí está Archie. Venga, abrir con Kane. Bueno, aquí tienen un documento cómo se activa el tema de, del Bluetooth en Arlino. Sudo System CTL Star, Bluetooth.service y para que sea permanente, Sudo System CTL Enable. Bluetooth.service y aquí esto es pues para cuando reinicias, cuando apagas, te sale una cuenta atrás de un minuto, yo que sé, 90 segundos, un minuto y medio. Y tocando este archivico en, en Systemd, lo he puesto en 15 segundos porque si no, se, se, se nos va a la vida, se nos va a la vida. Y aquí pues he puesto para instalar algún formato de descompresión y compresión. tarje zip, pam, 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 ok, y ya está. Una poquita cosa que yo he, he puesto por aquí. Eh, dicho esto, teniendo Bluetooth, teniendo todo correcto, me faltaba agregar mi partición datos. Mi partición datos eh, que está aquí, veis lo que pasa es que no quiero abrirla porque no sé si hay algo que se pueda ver o no, o no se puede ver. <laughs> Se puede ver todo, se puede ver toda, todas toda variedades dentro de la partición datos que es un disco duro mecánico. Está mp 3 Music, música no copyright, sintonía free, variedades, vídeos mío. Igual no tengo ninguna partición rara, rara, oculta de nada. Así que bueno, ¿cómo monto esta partición? ¿Cómo monto esta partición que ocupa. A, a, ¿Cuánto ocupa? 35 GB de de, 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 de. ¿De cuánto es tamaño? ¿De cuánto es la carpeta esta? Eh, de 457. Bueno, venga. Aquí, por, por cierto, cuando uso Cabantum, eh, aquí en, en configurar, en configurar, en configurar Dolphin. Aquí en, en barra de, de estado desmarco mostrar información de espacio, porque si lo marco no me gusta cómo se ve. Vamos a, a cerrar y a abrir. Veis que se ve muy ancho. No se ve una línea como la de ampliación. Se ve muy ancho. Muy, gros, muy grueso muy grueso muy grueso y decir muy grueso entonces lo de marcos si sí, en el si no seleccionáis cavantum en el tema normal no se ve tan tan de eso tan tan ancho no me gusta así tan ancho no me gusta eh, bueno una vez que yo ya tengo todo mi ar configurado los paquetes que me hacen falta etcétera 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 digo es hora de montar mi, mi partición en, en media datos como es por aquí yo la monto siempre en media datos ¿Okay? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo se hace? Pues muy fácilmente. Simplemente os vais aquí. Uh, voy a abrir Gparted, por ejemplo. G Me gusta más que el de que el de Plasma, que el K Partition Manager ese. Taka, eh, taca. taca maca maca. Esto es para agregar una partición que tú no la has agregado durante el proceso de instalación. Yo normalmente cuando instalo Ubuntu Debian Manjaro con calamares o Ubuntu Debian con el suyo, en la propia instalación digo, pues esto media datos y no formatear. Formato es 4, lo debe siempre es 4, y no formatear y ya. Y punto. Pero como aquí no lo he hecho por miedo a romper, a formatear la partición con aristal, no esté ducho, lo, lo hago después. Bueno, aquí veis que en el disco duro primario, en el primero, en el SSD en el Samsung Evo. Eh, diciéndole al instalador de arlinux aquí top -a ti crea automáticamente una partición fast32 para boot no boot efi para boot y dentro de la partición boot crea una carpeta llamada efi que se ve por aquí para que veáis arlinux dentro crea una boot ok y dentro queda una carpeta llamada efi y aquí boot esto lo hace arlinux de manera eh, qué bonito se ve todo todo esto aquí con lógico no papi no madre mía esto lo crea el instalador de ar install y luego lo siguiente eh, me ha hecho una. una. en S4. Que es lo que yo siempre uso. S4. Viejo, el, el viejo y confiable es 4 toda la vida. Para uso doméstico me basta. ¿Cómo le pongo el nombre aquí? Nombre y, 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 y etiqueta. Desde una Live de Linux Mint, que es la que tengo ahora mismo. entro desde una Live, aquí le digo. Eh, bueno, ahora está montada y no pero me, me, me dice el nombre de la partición, por ejemplo, ¿no? Y le pones el nombre y et, 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 et etiqueta, de no sé qué, de la partición y le pongo Arlinos y Arlinos para que luego en Dolphin se vea Arlinos y no se ve System o algo parecido. Bueno, eh, entonces esta es la partición donde tengo esta de Arlinos, aquí no hay que hacer nada y en el segundo disco duro SDB de 475 GB pone aquí tengo mi partición media datos montada en s4 cómo la agrego al fs tap etc fs pues muy fácilmente vamos a abrir aquí el fs tap okay. nos vamos a la partición raíz que es Arlinux, etc y nos vamos al archivito fs donde se asigna donde se montan las particiones esto es post instalación. Si tú sabes en instalar, asignar las particiones, ole por ti. Yo soy muy torpe. Yo lo voy a romper. Lo voy a romper. Soy bastante, bastante torpe. ¿Dónde está la, la F? E F G H I F F F H E F G E F G. Ahí está. F S -Tab. Abrir con Kate. Venga, qué maravilla. Qué maravilla. Entonces, yo me vengo al tab evidentemente, con un editor, con permisos de sudo, sudo nano, sudo lo que usáis, ¿no? El editor que usáis, como vosotros, con permisos de, super, de superusuario. El, la instalación de Arlinux te monta, te crea este punto de montaje, que sería la raíz, veis aquí, UID, el nombre, el, el, la numeración. De, de la partición antes era de FS. Os ¿oh, acordáis, antiguamente, cuando HDA todo eso ya cambiamos SDA y al nuevo SNVM cambio. Veis aquí dfs 2 que está comentado. Bueno, el UID y te pone aquí el, el UID. El punto de montaje sería la raíz es 4 RW que RW escritura y lectura relaten 01. Eso te lo pone AR el instalador. Y para, la, y para la partición de boot, te pone AR durante el instalador esto, ¿no? Está en SDA1, eh, vfa que es FAS32, eh, punto, montaje, boot, RR, time, pom, pom pom, todo esto le pone ARS, ¿eh? que es la partición donde está EFI, EFI, el boot, el boot, ¿ok? Y eh, yo agrego esto, como yo sé que es SDA1, lo pone aquí, en Gparted. Dev SDB, perdón, SDB1 que es el disco, segundo disco duro, SDB, el disco mecánico. Entonces, yo agrego aquí esto, como está arriba, almohadilla para que eso no, eso no lo lea, simplemente es para una guía nuestra, def SDB1 barra de barra SD1 y pongo UUID igual y la numeración, la numeración de, eh, de la partición. ¿Cómo sé cuál es la numeración de la partición? ¿Cómo lo sé?, ¿cómo lo sé?, pues muy bien, pues lo sabemos, ¿eh? lo sabemos en Gparted, clicamos sobre nuestra partición, que si no la hemos montado durante la instalación, está aquí, pero es para abrirla, para abrirla nos pedirá la contraseña RAW, simplemente yo quiero que la, que la monte durante el inicio y que la monte con permisos de lectura y escritura, ¿ok? Entonces, yo hago aquí, información, clic derecho sobre la partición, información, aquí la tenemos. UID, UID esto, entonces simplemente tendríamos que seleccionar, copiar, ¿ok? Y lo pegamos en el archivito etcfs está montada en media datos, como veis por aquí, montada en media datos que donde lo montó siempre directorio media. Entonces ya teniendo teniendo esto, el UID lo copiamos, cerramos aquí y ponemos a mano dev sdb 1 que está comentado para información UID pegamos, pegaríamos aquí esto Punto de montaje, barra media, barra datos, ¿en qué formato está? Está en S4 y, y, las, y las opciones referente a escritura y todo esto. En, en mis otras distribuciones en Ubuntu en Debian, todo lo que monto Monto durante la instalación con calamares o con el instalador de Ubuntu, etcétera, Debian, siempre he visto que me ponen defaults00. Pues yo he puesto exactamente igual aquí. Defaults 0.0. Dice default, que, que, que tome las opciones, lectura, escritura, permiso. Por defecto. Por defecto para, para s 4 y 0.0. Y ya está, simplemente sería montar montar esta línea a mano después de la instalación en mi caso en mi caso para esta partición en mi caso en mi caso que no hago con aparte y tal y cual en la otra ARS tengo no, no tengo ni partición de datos tengo un pincho usb en, en, formateado en fa y lo meto y lo guardo lo quiero igual y lo desconecto y ya está pero aquí sí tengo este disco duro y por eso lo he hecho así y una vez que ya tengo esto ya está ya tengo aquí mi, mi, mi partición montada y cada vez que inicie, aquí una vez que ya he escrito esto, guardo cambios y ya está. Y una vez que inicie, pues ya tendría yo eh, mi partición montada al momento de iniciar el sistema. Y ahí guardas cositas y eliminar cositas. Y ya está, eso es lo que he hecho en mi Arlinux. Realmente no he hecho otra cosa. Y aquí le tengo en este PC que este Arlinux se va a quedar forever, forever. Una vez que pruebas Arlinus... La vida cambia. No voy a desmerezar a ninguna otra, evidentemente, pero una vez que pruebas Arlinus la vida cambia. Y yo me paso la vida haciendo esto. Esta mañana había actualizaciones a pesar de este domingo. Sudo Pac-Man menos SSIU. Y le doy aquí. ¿Qué me he equivocado? No, porque he puesto sub en vez de sudo. <laughs> sudo Esa gente. Es que. Aquí. Dice la gente. Bueno. Es que no me gusta que, que, que haya actualizaciones diarias. Si yo hago esto cada cinco minutos. <laughs> yo hago esto cada cinco minutos. Y ya está. Instalo Jai para Ur. Y instalo Flashpack. Como enseñé en otro vídeo, soporte Flashpack para tener. Eh, para tener. Eh, en Discover para poder instalar Flashpack desde, desde Discover que esto ya lo enseñé en otro vídeo anterior si sí, vamos aquí, preferencia en Discover tengo soporte para Flashpack ok además dejaré en la caja de descripción donde se refiere esto de Flashpack y todo eso y bueno, pues tengo mis cositas siempre no vamos a buscar el ScoopGraph <laughs> yo sin esto ya no sé vivir, sin graph eso es un, es, un, es una maravilla ¿no? de, la, de, la, de, la, de la aquí tenéis a clementine es la primera vez que, que lo abro vamos a es la primera vez que lo abro aquí tenéis veis mi moto eh, donde está conectado el, en el canal izquierdo eh, los los clementine que está reproduciéndose hacia la moto eh, o que está aquí esto es todo eh, que todo que ponerlo en la mejilla así un poco de orden que y aquí está el monitor eh, de la, de la moto M 2 lo está captando OBS que sería aquí audio del escritorio ok pues ya está ya estamos aquí en AR auténtica uh, maravilla y lo dicho una vez que pruebas Linux la vida te cambia yo creo que me está saliendo pelo nuevo por aquí Nada ah, que tengo aerolíneas. Ojo, sigo teniendo manjaro en mi equipo, en mi equipo gordo. Mi, mi Slimbook One AMD Racing. no se quita manjaro, no se quita manjaro. Manjaro es manjaro y a ti te tengo entre la calle. Pero que se, voy a convivir con las dos, con manjaro y con Arch y con plasma, plasma es plasma. Y yo ya no me voy de plasma. Así digan lo que digan, digan lo que digan. Venga, llevaría. Otro vídeo de, de ARS, de plasma. Soy muy pesado, pero bueno. Yo creo que este va a ser el último de la, de la serie. Y así os he mostrado... Uf, 28 minutos, quería hacerlo 15. Así os he mostrado qué he hecho con ARS, cómo la he instalado y qué he hecho, qué pasos he seguido tras. En este equipo en concreto, en este equipo, en este, en otros equipos. El paso de la partición media de datos no me ha sido necesaria porque no la tengo. <laughs> en este equipo sí porque tenía disco mecánico con cositas y ya está. Así que tengo ARCH en este equipo y a lo mejor en un futuro eh, actualizo de, de, de equipo me hace falta un equipo potente, un equipo más potente. Pide pista a que despego. Bienvenidos a la fiesta 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 locas como esta. Bueno que me hace falta un equipo potente. Esto es un equiparro para viejo, ¿no? Y, y bueno, me hace falta un equipo tocho tocho gordo gordo y a lo mejor eh, actualizo, actualizo. Actualízame y me quedo solo con el equipo y con el Slimbook AMD One AMD Ryzen. Y esto le doy salida y al pequeñín Slimbook Intel le doy salida también, a, a los dos pequeñitos y me quedo con con el One AMD Ryzen de Slimbook y, y con un equipo que me que que, que me apañe nuevo, ¿ok? Venga, Chavarría, muchas gracias por seguir ahí. Otro día más el plasta de Arch. Venga, nos estaremos viendo. Chao.